En 1894, y con el ánimo de contribuir al crecimiento de la institución, un grupo de voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos conformó la Banda de Músicos del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Este proyecto, innovador para la época, significó un gran aporte para la comunidad puntarenense, lo cual incluyó la recolección de fondos entre los socios para adquirir instrumentos musicales en el extranjero, los cuales ascendieron a 28 piezas. En el año 1896, esta iniciativa ya se encontraba en marcha, y el diario El Magallanes citaba entre sus páginas: "El maestro señor Maffat se ha propuesto formar una banda compuesta de niños y va consiguiendo su objeto. Hay actualmente 14 niños menores de 16 años que cada uno de ellos toca un instrumento, de manera que han podido retirarse muchos de los fundadores adultos de la banda que tienen que llenar otras obligaciones. La Banda de Músicos cierra su ciclo en el año 1946, cuando el directorio de la época acuerda donar los instrumentos antiguos a los exploradores salesianos".